Cuando yo la dejo a ella, que voy con todo mi bulto, y llego al camión. Clip. You gotta insert the clip there. Parte 2. Part 2. Ustedes. Brenda no estaba ahí. No. Si no han visto la parte 1, tienen que ver la parte 1 para que entiendan la parte 2. Seguimos aquí. Brenda no estaba ahí. Brenda no lo vio. Ustedes pueden saber más o menos el frío que se siente. Yo no te puedo decir cuando se muere alguien, porque ya son muchos. Pero tú sabes el frío cuando, ya lo que le digo, cuando se arma un pleito y disparan, pan, al lado de ti, un tiro de al lado de ti, que tú haces como que ese frío así. I don't think anybody has No, this. Ok. El frío que te da como cuando tú te montas en un roller coaster, que ya cuando tú estás arriba, que haces, que comienza a bajar, que tú haces así, y como que se te mete ese, ese como en el pecho así. Eso fue lo que yo sentí cuando yo vi el camión de Granado. Mírenlo aquí otra vez por si no lo han visto otra vez. Ese fue el frío que yo sentí. Yo me quedo así, miro y no, digo, it's weird, yo lo único que me salió de sí, yo me acuerdo, fue no, yo vi tu cara estaba como que. Sí, no, no, pero yo me, lo único que me salió de sí fue de, yo como decir, Dios mío, mi camión, yo que no paro el camión afuera, que me han invitado tantas veces, de que ven para acá, y yo, no, no, tú estás loco. O sea, yo rompo mis reglas, la de no parquearme en el Bronx, no dejar mi camión ahí. Oye, ni cuando estábamos en Amores tú y yo, ¿te acuerdas? Ni me quedaba yo ahí así, de que yo iba y me parqueaba y de una vez, 20 minutos, media hora, otra vez para mi camión y me iba. Oye, y cuando parqueo, me desbaratan el camión. Oye, yo sentí como esa presión, no. Entonces, ahí yo vengo y me monto en el camión, y aquí entra la parte 2 del video donde vamos a hablar de esto también. Las cámaras. Señores. Tengan sus cámaras. Lamentablemente para mí, y tal vez a favor de ustedes, van a aprender. Porque vamos a aprender mucho de esto. O ustedes van a aprender mucho también. Si yo no hubiese tenido cámaras, ustedes no se pueden. Ustedes no tienen ni idea lo que me hubiese pasado más para adelante por lo que pasó. Pero vamos a ir pedazo por pedazo porque esta es la parte 2 del vlog. Ahí mismo, o sea, me quedo mirando, me quedo en shock, veo y digo yo, pero Dios mío, ¿y qué diablo fue lo que le dio el camión que lo desgranó así? Pero tú pensabas que te habían roto el camión, like, para mente ese. Yo no, no, yo me quedé como en shock. Yo dije, coño, ¿me rompieron el camión? No, veo el desastre. O sea, despegó las 4 baterías del impacto tan grande, se metió por ahí por los calones, despegó las 4 baterías. La goma de adelante la explotó. El trailer casi. No, el trailer no lo topó. No lo topó, pero casi. Pero fue así que le pasó al trailer. Casi. Porque se movió, ¿tú viste? No, espérate. Eso fue una vaina que yo me quedo, pero Dios mío, nada, me meto para el camión, Brenda no ha llegado. I'm still getting my coffee. Ella todavía está en el McDonald's. Ahí, ahí la veo yo que ella viene, pero ella viene del lado del camión que está intacto, que no se ve nada. Yo muy happy, ready to go. Yo tenía una smile en mi cara porque ya no iba a morir. Y yo tenía ya un mes en mi casa, en la casa de mi mamá. So I was like, I'm ready to go. Cuando yo estoy subiendo, hay unos steps para cruzar para la calle. Yo estoy subiendo, yo veo que hay algo en el piso, pero el camión se ve normal, pues yo lo estoy viendo del lado que está bien. So, yo estoy subiendo, estoy tranquila, veo para el piso, veo que hay unos glass, dije, bueno, se rompió algo ahí, pero es ok, porque el camión está normal, tranquila. Ahí me salgo yo. Ahí sale él, y viene hacia mí, yo con mi vaso, baby, they totaled the truck, y yo estoy,
O sea, like, I don't understand, porque yo pensé que... Ella no entendía el término toro. They toro the truck, yo, o sea, pensé, lo de granán. Yo pensé que el hijo they towed, o sea, que le pusieron una bota y que no se puede mover, como que le dieron un ticket. Sí, que me le pusieron la bota, tú sabes, como para que pague el ticket. Oh, espérate, un día antes me dieron un ticket, un día antes o sí, dos. Sí, un día, no, ahí mimito, el mismo día, ¿no te acuerdas? Que yo te dije, no, muévelo para atrás, cuando se fueron los carros. No, fue como un día antes, fue como el domingo, no, fue como el viernes que me dieron el ticket, pues yo lo tenía en la mano. El ticket, yo lo tenía como tres días antes. No, tres días antes del sí, show. Yo tenía un ticket que yo le había sacado, el ticket, y le dejo el sobrecito amarillo y se lo dejo puesto para que no me den otro. Sí, le dije, déjalo ahí, pues no te den otro. Entonces, cuando él me dice, baby, they tore the truck, I'm like, what do you mean? Ella pensaba como que me le habían puesto una bota que no podíamos mover por el ticket. En el como que yo escucho en su voz casi llorando. Casi como que they told the como cuando alguien te da una noticia y está mal. Entonces yo estoy como que en las nubes, yo no sé lo que me está diciendo de todo de shock. Cuando yo voy caminando. Ahí yo te jalo y te vengo, ven a ver. Ajá, cuando yo voy caminando. Hay que darle la vuelta al camión porque está del lado del chofer, el lado exacto. Del chofer. Ella está viniendo del lado del pasajero. Exacto. Entonces, cuando yo voy caminando, que yo lo veo. Así mismo estaba. Así. Like, what? Yo vi todo. O sea, yo no me lo imaginé porque hace... La noche anterior, sí. Uno fue y lo vio, estaba todo como bien. A las 12:30 de la noche. Exacto, y nosotros eso pasó. Nosotros pasamos. Ajá. Como a la una. Como a las 12:30 fuimos y eso pasó a la 1:32. Exacto, son media hora antes. Después. Una hora después, una hora después. Una hora después. Que estábamos despiertos en la casa. So, yo me fui en grito, obviously, porque hello, it's my Juancho, my kid. It's like, what? It was shocking. Y ¿qué tú sentiste cuando lo vi? I was so sad. It's like, oh my God, I was so sad. I really thought, I was thinking it's an actual child. Porque como, es cuando tú tienes un carro, vamos a decir un carro que tú hayas comprado y te lo desbaraten, tú te vas pero a sentir. Pero tú crees que tú quisieras un carro como tú quieras el camión. No. ¿Por qué no? Porque yo tengo mucho tiempo acá. Porque tú tienes mucho tiempo en el camión. Yo tengo mucho tiempo en el camión y nunca ha pasado esto. El camión es bonito. Y el camión es bonito y nunca no ha... Y está nuevo. No ha hecho nada como que dejarnos... Botado. Nunca nos ha dejado botado. No. Nunca se ha dañado y que hemos tenido que llamar grúa ni nada. Exacto. It was sad. I couldn't move. No pudimos. I was nervous. Ahí mismo yo, algo que hice de una vez fue parar todas las cámaras. Porque la cámara, al estar grabando consecutivo, si dura mucho tiempo, usted sabe que se van a ir, ¿cómo se llama esto? Se van borrando porque es un loop. Ahí es que eso es lo que vamos a hablar también de la cámara. Ahí yo entro al camión, corto toda la cámara, o sea, la apago, saco mi laptop y comienzo a mirar los videos. La cámara de adelante, el loop se había acabado porque pasó a la 1:00 a.m. y mi memoria no es tan fuerte porque es grande, pero la tengo en 4K. So, la tengo que bajar. Eso para que vayan aprendiendo. No le pongan una resolución tan alta a la cámara para que no los archivos de la cámara no sean tan pesados, pero no se la pongan muy bajita para que no se vea, o sea, para que se vea nítido. No se la pongan fea. Póngansela como 720p. Por suerte que el sensor del movimiento, cuando el impacto agarró esa placa y esa la pone como aparte, esa no la borra, esa la deja guardada, la cámara de adelante. Pero la de al lado, sí, esa todavía estaba grabando y esa grabó todo desde antes hasta después. Ahí comenzamos nosotros a mirar la cámara. Nos estábamos paniqueando porque no encontrábamos los videos. Nos estábamos paniqueando. El pánico no estaba. No, el pánico. No, parece que. No, porque uno lo estaba buscando con los dates y sí, la hora no machaban porque no tan, al no estar en vivo como con live, con el time zone, la hora no machaban. Entonces tuvimos que ir hora por hora. Uno por uno. Ajá. Yo, pero ven acá, pero fue el 16. Exacto. Yo digo que no fue a esta hora porque esa hora estábamos ahí. Pero después que duramos como media hora ahí buscando aquí adentro del camión, encontramos los videos, lo de la cámara del lado, el video del impacto de la cámara de adelante. Porque le digo, se iba comiendo, ya a la de la 1:00 a.m. ya se estaban borrando, ya estaban todos borrados. O sea, en la cámara de adelante,
todo lo que pasó, eso no lo tenemos. Solamente tenemos todo lo que pasó en la cámara de los lados, de lo que van en los espejos. Esa sí la tenemos, el de adelante no. Por suerte también, la compañía donde yo trabajo tiene una cámara que esa sí se prendió con el impacto también y esa sí grabó. Right. Que esa fue la que me mandaron. Me dijeron, sí, mira, tenemos esta cámara, todo. El punto es que gracias a las cámaras tenemos evidencia de lo que va a pasar ahora, de lo que yo le voy a contar y de lo que nos salvamos. Yeah. Señores, well, tengan cámara en el camión, cámara que graben 24 horas al día. Asegúrense de que su cámara estén grabando. Si su cámara no funciona, ustedes la ven que se está dañando, cámbienla. Pero tengan cámara grabando en el camión. Ustedes no saben el lío, el bobo que yo puedo coger o pude haber cogido con esta vuelta. Uh-huh. Nada. Sacamos los videos. Yeah. ¿Se los mostramos? Sí. Yeah. So, we're gonna insert it here. Ajá. Este video que ustedes van a ver. Ok, ¿ya vieron? No, todavía no lo han visto. Okay. Lo van a ver ahora. Este video que ustedes van a ver es el de el frente. Ah, man, come on. Se van a poner del frente primero para que... What? Para que vean el movimiento nada más. Mm. Este es el de la cámara del frente con el impacto solamente. Solamente. Ustedes van a ver para adelante, el camión parado en la noche. Y van a ver el remeneo que da ese camión. Mírenlo ahí. Ahora, eso pasó a la 1:32, 1:33 de la mañana. Ahora yo les voy a enseñar el de la cámara del lado izquierdo del chofer mirando para atrás. Sí, que es donde tú tienes la cámara. Ajá. En esto ustedes no van... Primero mírenlo y después vamos a hablar lo que pasa para yo explicarles qué es lo que está pasando. Porque yo no tampoco lo sabía. Right. Entonces, miren, nada más le voy a poner un par de segundos de cuando el vehículo viene y me choca y ya. Mírenlo ahí. Cuando yo vi eso, yo estoy pensando que antes de ello pensaba que era que el carro venía de la salida del highway y right. frenó arriba de mi camión, uh-huh. pero no fue así. No. Él venía en la calle marginal, en la calle donde yo estaba. Uh-huh. Él estaba parado ahí en el medio de la calle. Él le pasa a ese carro, acelera y me choca. Right. Pero ustedes ven que de ahí, el tigre cogió una velocidad muy fuerte. Uh-huh. El tigre aceleró con... Le metió el pie, porque para él dañarme lo que él me dañó y dame como él me dio. Uh-huh. Él tuvo que, oye, él tuvo que venir 40, 50. Como a 60 ya. No, es que... You o a 50. How, yeah. Ah, era porque es muy corto el tramo. Time, yeah. Sí, el carro era un Honda Accord. No. Sí, un Accord del 2008, sí. No. Eso era el carro. Miren qué fue lo que pasó. El tipo, me chocan. Yo me pongo a ver primero, me pongo a ver todos los videos. Yeah. Llega la policía. Right. ¿Aren't you gonna answer that? No, porque es demasiado. Oh. Pero ahí ustedes van a ver, o sea, en el mismo video yo lo tengo. Llega la policía, llega la ambulancia. Right. Llega la policía. O llega una samaritana. Sí, llega una mujer tratando de ayudar. Right. Los bomberos. Uh-huh. O sea, llegó todo el mundo, porque fue un fuetazo. Y nosotros muy durmiendo. Nosotros acostados, no sabíamos nada. Que si uno hubiese visto por la ventana esa noche. Sí, pero no hubiésemos dado cuenta. No hubiésemos podido hacer nada. No, sí, exacto. So, yo pude ver todo. Por la cámara del lado, la de al frente, yo no pude ver nada porque ya me lo había comido los videos. Right. Porque le dije, como le dije. Por la del lado sí, yo pude ver todo lo que pasó, cuando llegó la ambulancia, cuando me estaban tocando la puerta, uh-huh. que me pelaron todo el camión, los fatales policías, dándole con el palo. Porque yo no entiendo una cosa. Diablo. Si tú tocas y no abren. Y no abren. Es que no hay gente. Oye, esa gente le daban al una camión. Una hora tocando. Al camión con el palito eso que ellos sacan. Tan, 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 tan. Y yo, pero me van a desgranar el camión dándome. Nada de lo que está. Me guayaron los decaf, los stickers, la gráfica mía de los dos lados. Yo tengo picadito de ellos dándole con el palo. Yeah. Nada. Ahí te digo, bueno, vamos para el precinto. Right. De una vez, comienzo yo y a sacar antes todo. Antes de ir al precinto sacamos tuvimos todo. Tuvimos que sacar todo. Ahí saco otra yo vez. Toda la gorra. Todas las cajas. Todas las cajas. Los salami. Todos los salami. Todo.
todo lo que entramos en el otro video que ustedes no han visto. Todo lo tuvimos que sacar otra vez. Llevarme toda la computadora, todo. Nada. Arrancamos para el precinto, ahí yo llego como a las 9, 10 de la mañana. No. Porque el policía estaba ahí. Recuérdate que a las 9 uno tenía que irnos para recoger la carga. Como a eso de las 10 o a las 11 yo llego porque el policía. 12. No, porque a las 12 el policía ya no estaba ahí. Él se va a las 12. No, he was still there. Por eso, sí, era antes de las 12. Antes de las 12. Nosotros llegamos al precinto antes de las 12. Porque por suerte, el policía trabaja de 12 de la noche a 12 de la mañana. Un horario rarísimo. So ahí me lo encuentro yo, el policía me dice, oh sí, yo fui el que cogió el accidente tuyo del camión blanco. Digo yo, sí, yo soy el dueño. Me dice, ok, le digo yo, mira, yo no soy de aquí, yo soy de Texas. ¿Cuál es el proceso? Y me dice él. De 5 días. Había otro policía, me dijo, no, como en 5 días, ven, era luna. Yo quería el reporte. Le digo yo, loco, no, mira, por favor. Me dice, mira lo que yo voy a hacer. Esta noche llámame, que yo voy a procesarlo, para que tú vengas mañana. O sea, el otro día, pues nada, lo hacemos así, me voy. Es que él iba a terminar como a la 1, como él llega a las 12 de la noche. Ajá, que como a la 2, a la 3 ya iba a decir que está listo. Pero que venga mañana a buscarlo, porque lo tienen que pasar, pues ustedes saben que lo tienen que pasar por el sargento. El sargento, ajá. So, como al otro día, como a la 1 de la mañana, a la 2, a la 3, me dice que ya lo tiene. Que se lo va a pasar el sargento, él me escribe. Right. Ya lo tenemos que pasar. Me pide el seguro, me pide el seguro, mi licencia. La registración del camión, todo. Right. Cuando ahí él me explica, cuando yo fui ahí, él me explica lo que pasó. Ajá, me explica de boca. Yo tengo el reporte, yo se lo voy a enseñar el reporte. Pero él me dice que había una mujer. Que había una mujer dentro de ese vehículo. Eran dos personas. Y del lado de donde dio, la mujer estaba. Ajá. El que iba manejando. Exacto, el que iba manejando y una mujer sentada adelante. Ajá. Chocaron el camión mío. Ajá. Y la mujer estaba herida. Right, porque fue de ese lado que le dio. Partía botando sangre de la cabeza. Y se la llevaron en emergencia. Se la llevaron en una ambulancia. Pero que la única que estaba era ella porque el tipo had fleet the scene. El tigre se fue. Yeah. El tigre bounce. Pero wait, did you answer the clip? No, ahora que viene. Mm. Cuando él me dice que el tigre bounce, que el tigre se fue y abandonó, o sea, el tigre bounce. Me le dio, se desgranó, dejó a la mujer ahí adentro, inconsciente, herida, y se va. Ahí yo vuelvo para la computadora a ver todo ahora, a ver qué es lo que es. Uh-huh. Y específicamente ahí fue el tipo. Ahí me mandan también de la compañía mía el video donde el tipo se cubre. Uh-huh. El tipo, mira lo que hace cuando él choca. Esta cámara que yo le voy a enseñar ahora es la de la compañía. La de la compañía, que es de la Keep Trucking, la cámara de Keep Trucking. Pero la cámara de Trucking. Esa está grabando al frente. Esa está grabando al frente. ¿Ustedes ven? Sí, esa la vamos a poner. Mírenlo ahí. El tipo, en el video que ustedes van a ver, él sale del carro como medio mareado, adolorido. Se está quitando ropa o poniéndose. No, se va a poner un jacket que tiene. Se va a poner un jacket que tiene como un mulo, que lo tiene guindando. Después él se lo pone y ve la cámara y se da cuenta que mi camión tiene cámara y se enconde. No, él no se enconde, es como que baja la cara o se pone un hoodie. Bueno, no, ustedes lo van a ver, él hace algo. He sneezed. And that's why he goes like that. I saw it. ¿Tú crees que él está sneezing? He sneezed. Bueno, digan ustedes qué fue lo que él hizo. He sneezed. So, mírenlo ahí, eso es lo que él hace. Mm. Después de ahí, entonces me quedo yo mirando la cámara del lado a ver qué es lo que pasa. Y aquí es donde yo no entiendo, que aquí es que tú el que lo ve piensa algo diferente. Yo entiendo, porque recuérdate que había gente ya... Tocando la puerta. Había gente ya que me habían tocado la puerta. Exacto. A ver si yo estaba ahí adentro. Exacto. Ok. So, ¿qué tú crees que por qué él hace lo Are que él hace? Gonna show? Sí, primeramente dime tú, antes de, ¿por qué él hace no, lo que él hace? No, they're gonna be confused. You gotta show and okay, okay. Miren lo que él hace cuando... Él se da cuenta de que hay una cámara grabando. Y va al lado del pasajero, porque esa es la otra... Nadie se dio cuenta que yo tenía una cámara grabando de los lados, porque si alguien se hubiese dado cuenta o él se hubiese dado cuenta, tal hubiesen hecho algo. Maybe. Nadie se da cuenta porque mi cámara de los lados es bien pequeñita. So, él va, mírenlo ahí. ¿Qué tú crees que él hizo? ¿Por qué él hizo la acción que él hizo? ¿Por qué tú crees que él hizo eso así, a ese nivel? Yo creo,
en primer lugar, había ya gente tocando. Uh-huh. Y no abrían la puerta. Uh-huh. Obvio, no hay nadie. Uh-huh. Yo siento, porque si una persona quiere no ayudar o irse, lo que sea, no te va a bother a tocar. Okay. ¿Me entiendes? Si fuera yo me fuera y okay. No te toco ni nada. Okay. Pero para mí, él tal vez pensó que tú estabas herido o inconsciente al impacto ser aquí, por uh-huh. por tu el ventana. Lado, sí, del lado donde uno duerme. Exacto. So, la gente puede pensar, oh, él está inconsciente al impacto y no abre. Yo pienso que él trató de abrir a ver si tú estabas de bien. La forma que él trató de abrir. Una segunda, él acaba de chocar. Tú no sabes lo que pueda estar, la adrenalina que tiene tu cuerpo. Uh-huh. Tú no sabes lo que tú puedes estar pensando. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo no siento que él lo hizo con mala intención. Okay. ¿Por qué? Porque después de él abrir, él tocó. Después se fue. Él no siguió intentando. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Yo siento que si alguien quiere hacerte algo malo, va a seguir tratando de intentar. Okay. Muchas veces. Él lo hizo como una vez de hacer. No, pam, pam, pam. Como tres veces. Bueno, ustedes vieron el video ahí. But you know what I'm saying. Okay, él no volvió otra right, vez. No, ajá, fue un solo intento. Exacto. Okay. Y después se fue. Ok. So, ¿tú crees que eso? Exacto. Eso yo, es lo que yo creo. Yo no sé. Yo, por la forma en que fue, agarró mi puerta. Porque como tú vas, ran. Como que si ese camión es tuyo, con los jalones que le dio, ¿por qué tú vas con esa presión? I already told you, man. ¿Entiendes? Yo estoy pensando, ¿por qué él va con esa presión a jalar esa puerta de esa forma? Eso lo vamos a dejar a ustedes para que ustedes opinen. A ver, ¿por qué él vino con esa intención? Ahora viene. Después de ahí, el tigre se desapareció. Right. Ahí fue que él agarró. Makes sense. Y se fue. Why? Dejó la tipa. You gotta tell them why it makes sense. Dejó la tipa herida. Pero ¿por qué? Dejó la tipa herida, dejó todo. Right. Ahí es cuando, porque le estoy diciendo una cosa con el pedazo, que el oficial me dice, él chocó tres vehículos antes que tú. Exacto. Tres vehículos antes que tú, él chocó. Y tú fuiste el último vehículo donde ya el carro no dio más, of donde course. Se desgranó. Uh-huh. Por eso es que ustedes en el video ven que hay una luz en el video de donde él está parado antes de chocarme. Hay un carro atravesado. Míralo aquí, este pedazo. Él está ahí discutiendo con alguien, porque él duró como 5 minutos. Un carro lo estaba bloqueando. Ese carro que está ahí al frente lo estaba bloqueando. E incluso se desmontaron porque uh-huh. había gente caminando. Yo no sé si se desmontó él o la persona que lo estaba bloqueando. Entonces, él lo evade, uh-huh. le da un acelerón, se mete por la grama y ahí es donde él pisa duro y me choca a mí. Right. Cuando él choca y todo, el policía me dice, el único problema que hay ahora mismo es que el carro es un carro fantasma. Y digo yo, ¿cómo así? Oh, no existe. El carro no existe. La placa no machea a ese carro, no es de ese carro. Son fake. El VIN number está borrado. Ese carro es un ghost car. Y digo yo, wow. Y ahora, yo hago así. Y ahora. O sea, no hay carro. No hay tipo. No hay seguro. No hay tipo. Y lo único que hay es una mujer herida que por suerte para mí, ella se quedó adentro del carro. Yeah, because she can't move. So ahora los detectives van a tener que averiguar con ella. No sé el proceso de ahí para adelante. No soy oficial. No sé qué es lo que va que cabe ahí. O sea, cómo va a moverse ese proceso de ahí para adelante. Uh-huh. Pero por lo menos yo tengo prueba de que a mí me chocaron todas mis cámaras. Right. Desde el principio hasta el final. Incluso tengo la foto del tipo. Que ese es el tipo que chocó. Pero el tipo se desapareció, o sea, yo no tengo a nadie, nada más la mujer que está herida. Ahora viene, digo yo, mi Elías, ahora, por suerte que tengo todo esto, porque él seguro puede pensar lo que sea, ven acá, pues tú mismo chocaste para tu fraude, ¿entiendes? Fraude, puedes decir lo que sea, o me desbarataron el camión, ¿quién? No, yo no sé, o sea, hay muchas cosas que juegan en contra de mí, pero porque tengo cámara, me salvé. No, y también porque hubo un choque. Porque también el hubo reporte, un reporte, exacto. Hubo todo. Pero está bien, como pero quiera. La cámara. Pero como quiera, si no hubiese visto reporte ni nada, right. Como quiera está la cámara right, de que right, me right. chocaron, esto, uh-huh. lo otro. Yo me estoy salvando por eso, porque tengo cámara. Por eso que yo me estoy salvando de todo. Porque lo primero es, que eso es lo primero que te van a preguntar. ¿Tú tienes foto, video, cámara de lo que pasó? Uh-huh. Sí, yo tengo. Y ahí fue que entró eso. Entonces, el reporte, el oficial viene y cuando vamos y lo buscamos, como el miércoles, vamos y lo buscamos,
el reporte está mal. El tip hizo un error. Él escribió lo que pasó, pero puso, yo soy el vehículo 2. El vehículo 1 es el que me choca, yo soy el vehículo 2. Él habla de que el vehículo 2 está parado en la orilla de la calle y que no había nadie adentro. Y hace el error que dice, el chofer del vehículo 2 se fue. Y yo me quedo, ven acá. Pero cuando yo miro el reporte, dice arriba, vehículo 1, Honda, vehículo 2, Freightliner. Le digo yo, oye, loco, pero mira, tú pusiste que el chofer del vehículo 2 se mandó a correr. O sea, tú estás diciendo que soy yo que me estoy mandando. Y me dice, oh, mierda, contra, un error, qué bueno. Tuve yo otra vez que esperar. Te lo entregaron el 19. El reporte te lo entregaron el 19. El jueves. We completed a week. Sí, entonces el miércoles cuando yo fui a buscar, me dice, no, el jueves yo te lo doy porque ahora tengo yo que escribirlo otra vez, pasárselo otra vez a mí. A mi supervisor, o sea, el sargento, para que el sargento lo chequee, para que el sargento le diga que sí, nada. Entonces el jueves yo voy, me dan el reporte, lo leo y ya está todo bien. Entonces ahí... La grúa. No, ahí entonces que yo mando el reporte. Ya yo había hablado con mi compañía, ya estaba todo seteado para esperar a que saliera el reporte, pues estábamos esperando el reporte. Right. So ahí es donde yo lo mando. Y de una vez me dicen que busque una grúa, el jueves. Uh-huh. So, el camión duró desde el lunes hasta el jueves chocado. Right. Ya ustedes saben que yo otra vez, todos los días tenía yo que pasar por ahí, porque ahora tenía yo más miedo. Uh-huh. Ahora ya yo no dormía casi, a las 5, a las 4 de la mañana estaba yo despierto todos los días. ¿Por qué? Porque yo pensaba, Brenda también, la mamá de Brenda también, todo el mundo pensaba, si la gente ve el camión chocado ahí, van a romper. Porque no, los vidrios estaban intactos, estaba todo bien. Lo único que estaba... Bueno ustedes lo vieron en la foto. Uh-huh. El camión no tiene nada de los vidrios, solamente el lado. El step. Exacto. El step. Oye, una cosa, ni el tanque me lo topó. Right. Ni el tanque del combustible lo topó, y el tanque del DEF nada más lo rayó. No lo abolló, nada más rayó, no es como si tú has agarrado un hierro y le haces shua, shua, y lo raya, nada más así, no tiene nada. Entonces ahí oye la preocupación de que me van a romper el camión una noche de esta porque van a verlo todo desgranado y se van a meter o me lo van a grafitear o me le van a hacer algo, me lo van a vandalizar de alguna forma. El jueves llega. Te llega el reporte. Llega el reporte. Todo bien. De una vez llamo y ahí llamo a par de panameños, llamo a mi amigo Mario. Shout out to Mario. Yeah, Mario, te debo una. Mario, le pregunto, Mario, ¿tú qué eres de aquí? ¿Tiene camión? Él tiene muchos camiones. Me dijo, loco, dime dónde es el mejor body shop de aquí. Él me dice, bueno, chequeate los reviews de este y lo llevamos para Elizabeth Truck Center. Ahí yo llamo a Elizabeth. El tigre de ahí me bien bacano. Oh, sí, good, sí. The owner is really good. Sí. Bien, primero me fue un trabajador que me cogió y me dijo, sí, loco, ven, te lo vamos a traer. Me dijo, espérate, yo te voy a buscar una grúa. Me preguntó, ¿el trailer está dañado? Y digo yo, no, el trailer no lo topó. Y dice, bueno, yo me puedo llevar el camión, pero el trailer yo no tengo dónde ponerlo. Y si me lo llevo, el seguro no va a pagar el trailer porque el trailer no está dañado, no lo tocó. Eso va a tener tú que pagármelo tú. 20 minutes. Va a tener tú que pagármelo tú. Y entonces yo me quedo, no, así no. Ahí es donde yo llamo a Mario y Mario me dice, no, yo te busco el trailer, tranquilo. Tigre viene, se llevan el camión. Aquí están los videos de cuando se estaban llevando el camión.